mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir el campeón. En 1960 nació en Villafiorito el mejor jugador de fútbol de la historia, Diego Armando Maradona. De origen humilde y marginal, gracias a su zurda inmortal el mundo entero lo amó. La fama nunca lo cambió y siempre de los más necesitados se acordó. Rey de Reyes en plena Guerra Fría. Con la zurda como espada y su gambeta de campeón, le arrebataba a los piratas el tesoro con un gol. Ladrón que roba a ladrón, 1000 años de perdón. El Dios 10 hace feliz a los nadie con un poquito. ¿Acaso el juego puede ser más bonito? Muere solo, rodeado de gente en su mansión. El Diego de todos, el Diego, no hay... Vos decís el Diego y no necesitas decir apellido. Tiene una iglesia, 1000 canciones y en el cine su versión. Y el mundo entero lo ovaciona con pasión. Mi nombre es Nicolás de Merolis, soy ex jugador de fútbol. Un apasionado del fútbol y por ende fanático del mejor de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Mi relación con Maradona empieza en el Mundial del 94. Mi memoria es en esos años que yo ya empiezo a jugar al fútbol y bueno, jugaba con la camiseta número 10, soy zurdo, y empiezo a representarme en el peticito que juega muy bien con la pelota, que era Maradona. Mi viejo me empieza a contar. Me empieza a contar cómo viene el repechaje con Australia, que vuelve Maradona a la selección porque había estado suspendido, y era la clasificación al Mundial. Y bueno, ahí hace la jugada que termina en el centro, en el gol de Balbo, de Abel Balbo, que hace la jugada por la orilla y tira el centro, y ahí empecé el romance con Maradona. Diego, la juega para él, Diego. Buena escapada. Aparece entre dos. Barreguey. No había falta en el fondo. Gana Ivanovic. Presiona y Diego. Presiona a Diego. Amaga a Diego. Va a colocar el centro. Colocó el zurdazo arriba. ¡Balbo! ¡Gol! Yo creo que los que amamos a Maradona es porque nos sentimos representados en algo que no podemos hacer, en lo políticamente incorrecto. Becomes a revolution. Que nos quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. Yo creo que Maradona me representa a mí. La anécdota, por ejemplo, de cuando estaba con el Papa y todos vemos el oro que hay en el Vaticano y todos decimos, che, si venden esto, podrían darle de comer a todo el mundo. Pero si tenemos al Papa, seguramente lo que vamos a hacer es saludarlo, que nos dé la bendición. Y él fue y le dijo, bueno, venden esto y le dan de comer a todos los de África. ¿Por qué me criticó a mí que yo gasté $1,500,000 para casarme con la mujer que viví 15 años de novio? ¿Qué le importa? ¿Por qué cuando hace esos viajes, que lo hace por África y besa el suelo, ¿Por qué no saca el oro que tiene en el techo y se lo va y se lo da a los chicos esos que en vez de besar el piso le podía dar comida? Es un líder totalmente positivo. Y en eso también me representa mucho, en su liderazgo, en lo terrenal. A Maradona, vos ves a Maradona y es uno de nosotros. O sea, Maradona sale de joda, es el mejor y sale de joda. Lo espera Putin, le habla en la Plaza Roja y después él sale bailando en el living como bailamos todos y no se oculta. Y lo más importante, que en una época, luego una época tan triste como fue el periodo del golpe de Estado y una guerra, él,
le devolvió la alegría al pueblo en el 86. Y eso la gente se lo va a agradecer toda la vida a Maradona. Traer una frase que dice, el más humano de los dioses, fue contra los políticos, fue contra la FIFA, y tenía razón, y así se lo hacen pagar, pero nunca se quedó callado, porque no todos se la juegan, seguramente hay algún temor, y Maradona iba en contra de todo, y siempre con uno contra los poderosos. E a Argentina continuaria sonhando. E este seria o último jogo de Maradona na Copa do Mundo. Agora, o anúncio é triste. Maradona ingeriu doping. Yo creo que Maradona cumple milagros. Los cumplió en el terreno, ¿no? Lo cumplió acá, en situaciones de las más adversas. Su vida aparece adversa y pudo ser Maradona, ¿sí? Pudo ser la persona más conocida en el mundo y logró hacer feliz a un país. Viéndolo a Maradona, ha logrado cosas que cualquiera que ha estado dentro de una cancha son inexplicables. Todas las situaciones que tienen en la historia a Maradona, es todo imposible, es todo místico, por llamarle de alguna forma, contra los rivales de la guerra y donde esperábamos todo ese partido, que nada tiene que ver el fútbol con la política, pero quizás uno se lo tomaba de forma personal. O era ahí donde realmente podíamos ganar. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. Y apareció él. Aparece primero con esa picardía de hacer el gol con la mano, adelante de todo el mundo. Y a él no lo vieron. Quizás a otro lo hubieran visto, a él no lo vieron. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, pasó el coche, gol, gol, gol. Después vamos al 90 y nos insultan al himno y aparece Maradona. Maradona creo que es patriota como pocos. Siempre defendió al país, siempre habló de los argentinos afuera y nos defendió. Músicos, deportistas, competía una selección y él aparecía y daba su cuota para estar. Como técnico, nos estábamos quedando afuera del Mundial y era Maradona el técnico y lo mete a Palermo. Y yo creo que todos sabíamos que Palermo iba a hacer el gol y abrazado por Diego. Y terminamos clasificando al Mundial de forma agónica,
como nos tenía acostumbrado Maradona. Siempre el Diego aparecía en esos momentos cuando, vos decís, ya no hay más nada, y aparecía Maradona. Siempre quise jugar con Maradona. No quería una foto, siempre quise jugar con Maradona. 2013 me suena el teléfono, un sábado al mediodía, y me dicen, hola Nico, viene Maradona a Mendoza, viene a Alvear. Y me llaman y dicen, Nico, ¿querés jugar con el Diego? Y dice, Goicochea, Maradona y vos. Digo, yo voy a jugar con Maradona, yo voy a jugar para el equipo del Diego. Sí, me dice, vos, jugás con Maradona. Dirigió la entrada en calor. Bueno, siempre con un muy buen humor, puso música en el vestuario y estábamos por salir y nos dijo, júntense muchachos, dice, el jugador de fútbol no puede perder nunca la dignidad y para no perderla tiene que salir a ganar en todas las canchas. No sé quién carajo nos han puesto enfrente, pero sepan una sola cosa, si hoy perdemos, mañana en todo el mundo sale que Maradona perdió. Así que dejen la vida en cada pelota. Después salimos a jugar, ganamos el partido, ganamos 7-3, él hace un golazo. Siempre me quise hacer la firma en la pantorrilla de él. Y bueno, le digo, Diego, no me firmás la pierna, no la tenía. Y Diego, no me firmás la pierna que me lo quiero tatuar. Sí, me dice, ¿cómo que no? Y bueno, me firma la pierna y la tengo al otro día. Me fui a tatuar la pierna y llevo la firma del Diego en mi pierna izquierda. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Discurso al corazón abierto de Diego Armando Maradona. Escuchen la ovación de la Bombonera. Increíble lo que acaba de decir. Increíble y hermoso. Creo que dentro un poco, cuando le empecemos a pedir, porque yo creo que todavía lo sentimos acá, creo que cuando ya lo empecemos a ver un poco más retirado, creo que le vamos a empezar a pedir al Diego.